Fue así como fueron recibidos los restos de don Antonio Chávez Castro, migrante originario de la Purísima de Hidalgo, esto perteneciente al municipio de Tecamachalco, quien en busca del sueño americano emigró a los Estados Unidos, sin embargo hoy regresó luego de perder la vida. Asimismo, también se informó que otro migrante originario de este municipio perdió la vida en los últimos días a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Este se encontraba en Norristown, Pensilvania. Desafortunadamente, otra víctima más de esta pandemia que está afectando a nuestro país. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este viernes 12 de junio. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco, ya que elementos de seguridad pública municipal, en coordinación con la Guardia Nacional, lograron asegurar dos vehículos que estamos viendo en este momento en pantalla y dos motocicletas, todos con reporte de robo vigente. En ambos casos fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público y de manera particular en una de las motocicletas fue encontrada un arma hechiza. Hace unos días presentábamos a través de nuestra página de internet una nota donde puntualizábamos que en 2019, comparación con 2020, se había incrementado el robo de motocicletas, mismas que eran utilizadas para diferentes ilícitos como el robo a transeúntes y robo a comercios, y aquí se refleja el modus operandi de los delincuentes quienes portan armas hechizas, en la mayoría de los casos, y en otras de alto calibre. Y desafortunadamente continuamos con las malas noticias, ya que perdió la vida a consecuencia del coronavirus a los 54 años de edad el sacerdote Rafael Amaro Góis, de la parroquia de Jesús de las Maravillas, ubicada en la Junta Auxiliar de Palmarito, Tochapan. También era el director general del Colegio Tepeyac, ubicado en la cabecera municipal de Quecholac. Es el sexto sacerdote en el estado de Puebla que pierde la vida a consecuencia del coronavirus. Y regresamos al municipio de Tecamachalco, ya que durante la mañana de este día, en el interior del Palacio Municipal, se llevó a cabo una reunión con los alcaldes del distrito de Tecamachalco, los ausentes por cuestiones de agenda de los municipios de Yehualtepec y Palmar de Bravo. Sin embargo, en el caso de Tecamachalco, la anfitriona fue Marisol Cruz García, quien recibió a los alcaldes conjuntamente con el director general de Gobernación, Jorge Amaya Aquino, y el delegado en el distrito, Andrés Villegas Mendoza, donde se abordaron temas precisamente del coronavirus, las estrategias que están implementando en cada uno de los municipios y lo que se viene a partir del 15 de junio, con respecto a la nueva normalidad, donde se deberán de implementar diferentes decretos que precisamente hoy el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa, anunció todo esto para evitar el contagio masivo de coronavirus. Y seguimos con el tema del coronavirus. Nos vamos directamente a la rueda de prensa que dieron a conocer esta mañana las autoridades del gobierno estatal. Puntualizaron que de las 6 regiones en las que está dividido la entidad poblana, la región 4, a la que corresponde el municipio de Tecamachalco y 35 municipios más, se encuentran en semáforo color rojo. Esto significa que es en riesgo máximo y en contagios ascendentes, por lo que es importante cumplir con las medidas higiénicas solicitadas por las autoridades. Hay que recordar que en días pasados, cuando anunciaron este semáforo, la región que corresponde al municipio de Tecamachalco se encontraba en color naranja. Desafortunadamente, ante los incrementos que se han registrado en municipios de la zona, pasamos al color rojo. Y vamos a finalizar esta cápsula con una muy buena noticia, ya que la agrupación originaria del municipio de Tecamachalco, T de Brujas, también se sumó a lo que se vive respecto al coronavirus y creó una canción titulada Canción de Cuarentena. Espero que la disfruten, pongan mucha atención a la letra, ya que habla precisamente de lo que se ha vivido a través de este confinamiento a consecuencia del coronavirus.
cuarentena por un tema de sana distancia. Que me tienes como león en jaula, llevo un mes aquí encerrado sin salir de casa. Es por culpa del coronavirus que no puedo ni darte un beso. Y aunque juras que es todo un invento, puedo ser conspiranoico, pero no me arriesgo. Así como llegamos al final de esta cápsula informativa, los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página de internet, nuestras redes sociales que están apareciendo justamente en este momento en la pantalla. Cualquier incidente que se registre este fin de semana lo estaremos publicando puntualmente en nuestra página de internet. Si ustedes todavía no se suscriben a nuestro canal de YouTube, háganlo, es muy fácil, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Activen la campanita y sigan informados a través de Radioteca. A continuación les dejo cuáles son las terminaciones que no estarán circulando este sábado y el domingo, porque a final de cuentas se sigue implementando el programa Hoy No Circula durante los fines de semana. En el caso de los sábados, todos los vehículos con terminaciones en pares, incluidos el cero, y los domingos todos los vehículos, incluidos los nones. Esto quiere decir que deben de tomar sus precauciones, ya que se estarán implementando diferentes operativos en los municipios de Tecamachalco, Tepeaca y 19 más. Yo les deseo un excelente fin de semana y sigan informados a través de Radioteca. Hasta pronto.